Este es el boletín informativo del noveno foro anual de filosofía STOA con el tema El sentido de la tierra para este año 2014. Inicialmente vamos a mostrarles la bienvenida que dio el director del foro STOA a todos los participantes en el primer día, el domingo 21 de septiembre, en la vereda La Milagrosa, en la Casa Huerta de don Carlos Osorio. Vamos a ver entonces qué aconteció en este saludo de bienvenida a todos los asistentes de este taller. Bienvenidos y bienvenidas todas al séptimo foro anual de filosofía STOA. STOA, la palabra STOA significa puerta. Tienen aquí la imagen de la puerta. Más o menos es una imagen antigua de lo que significó en algún momento la STOA. En la historia de la filosofía, la STOA es un lugar donde la gente se sentaba a hacer juegos con el lenguaje, juegos creativos con el lenguaje y a tratar de cuestionar en el momento en que surgió, porque fue en la época del Imperio Romano, a tratar de cuestionar el hecho de que, o mejor dicho, la pregunta por qué todo el mundo no tenía en mente más que una sola cosa, la guerra. Y porque todo el mundo estaba centrado en un único objetivo, la producción. La producción indiscriminada y la guerra están tan ligadas que fundaron en el mundo la expansión territorial y la expulsión de la tierra de las personas que trabajaban la tierra, creando una ideología marcial, una ideología guerrera. Los estoicos entonces se fundaron ahí y crearon un pórtico para el libre pensamiento. Desde ese momento nosotros pensamos que bueno llamarle a este foro STOA, llamarle la puerta. Hemos tenido muchos temas y los tres últimos, uno llamado que es un acto de creación, nos llevó a preguntarnos por el cuerpo como acto creador, y luego el cuerpo inevitablemente nos trajo a la tierra como el lugar o la base o la fundación del ser humano. Antes del ser humano estaba la naturaleza. El ser humano llegó después, y maravillosamente se instaló ahí preguntándose por las cosas. Y maravillosamente hizo los primeros artefactos técnicos, porque los artefactos técnicos no es que sean nuestros enemigos, sino el uso de los artefactos técnicos y la manera en cómo ellos le rinden a los poderes establecidos. Pero al mismo tiempo que se instala el hombre sobre la tierra, se propone para el hombre una cosa muy difícil que no ha podido resolver: la energía, el manejo de la energía de la tierra. Entonces la agricultura tiene un inicio. Primero, las pequeñas tribus agrícolas, de sembradores, por ejemplo, después de los cazadores y los recolectores, solamente cultivaban su huerto. Pero la gran agricultura fundó los imperios, y con los imperios la guerra, y con la guerra la expansión territorial. Todas las actitudes de colonialismo que fueron heredadas en Europa llegan hasta la conquista de América. Los conquistadores no llegaron a admirar la naturaleza. Uno que otro cronista se admira de los bosques, de los pájaros y de las montañas. Pero la empresa española consistía en explotar minas, sobre todo. Estábamos en la época, digamos, de la expansión del oro. Y al mismo tiempo, junto con la destrucción de la naturaleza, la destrucción del pueblo que había aquí. Lamentablemente la historia no ha sido enseñada bien y todo el mundo cree que el indígena es el indio, zarrapastroso, bruto e ignorante y malhechor, e incluso se convierte en un insulto. En un bus puede decir una persona, cuando un chofer frena bruscamente, le dicen deje de ser indio, deberían decirle deje de ser blanco, ¿cierto? Deje de ser occidental, ¿sí? Porque ese acto brutal no está en la tradición indígena. La tradición indígena es muy espiritual, es muy concentrada, es muy amorosa,
¿cierto? Y es muy, muy ligada a la idea de que la tierra es sagrada. Por eso en este octavo foro anual de filosofía estoica, al lado de la reflexión sobre la tierra y sobre la agricultura, tendremos la visita de un indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta el día del cierre del foro en la Casa de la Cultura, en las horas de la noche. Un indígena arhuaco que nos va a plantear el tema de la cosmogonía indígena. Entonces, al lado también de la cosmogonía indígena, de la agricultura, está también el arte, va a estar el arte, va a estar el pensamiento político, entendiendo por pensamiento político no la politiquería que ustedes están acostumbrados o que estamos acostumbrados todos, sino el acto político como acto de reflexión sobre lo que está pasando con la tierra. Y tendremos también, además, exposiciones de arte. Tendremos reflexiones filosóficas alrededor de la poesía, que, ese tipo de poesía y de poetas que tocan el tema de la tierra y, fundamentalmente, como es un foro de filosofía, a los filósofos que comenzaron a pensar el tema de la tierra en esta cultura occidental. Por eso decíamos que teníamos una nodriza, Europa, tenemos una abuela que es África y tenemos una madre que es América. Y en este espíritu, pues yo, como en un foro anual de filosofía, les voy a presentar a Hesíodo, un filósofo y poeta antiguo que escribe la Teogonía. La Teogonía es escrita en un momento muy drástico de los pueblos primitivos griegos, que consistió en la llegada de los primeros terratenientes a Grecia, a expulsar a los campesinos y a dejarlos sin tierra, dejarlos sin agua. O sea que este tema de la expulsión es muy antiguo. Hesíodo es el poeta entonces que invoca a las musas y les dice, háblenme musas, y se sirve como portavoz de la voz de las musas para que lo inspiren a hacer un canto del universo. Porque cuando le hacemos un homenaje a la tierra, recuerden que esa tierra gira alrededor de un personaje muy importante que se llama el sol, y tiene a su alrededor un personaje muy importante que se llama la luna, y tiene unos vecinos calientísimos como Mercurio y otro vecino gigantesco como Júpiter. Los físicos dicen que sin ellos no hubiese habido, no habría vida en la Tierra, ¿cierto? Pueden haber millones de millones de millones de millones de sistemas solares y de estrellas y de galaxias, pero la vida es escasa, la vida orgánica que nosotros conocemos. Es decir, esta cosa que flota ya en el espacio vacío, que es como una bola de cristal, es absolutamente frágil, es completamente frágil. Y la inconsciencia sobre la existencia de esa cosa frágil, que es pequeñísima en el universo y que alberga la vida, eso es el cosmos, el universo todo. Hesíodo entonces comienza hablando del universo todo, de toda la naturaleza, dice que la naturaleza proviene del caos y que lentamente ella se abre a la vida, pero encuentra que la vida está siendo destruida por los reyes devoradores de regalos, los reyes devoradores de regalos. Él está diciendo que los reyes, los poderosos, los amos, se devoran la tierra, los dones y los regalos de la naturaleza. Y él confía que es posible volver a la tierra. Le cuenta un cuento, prácticamente Los Trabajos y los Días, son unos poemas que él le dedica a su hermano que también va por el lado de la expansión territorial y se está dejando comprar por los reyes y se está dejando comprar por los dueños de la tierra, y él le recomienda a su hermano que pare, que deje de ser vendido y que comience a sembrar. Le muestra las constelaciones, le muestra los procesos lunares, le muestra cómo crecen las plantas y le dedica su poema a su hermano y le dice: con el esfuerzo de la tierra es posible volver a un sentimiento profundo, es decir, no solamente cultivar,
sino volver a una cosa que los griegos en ese entonces llamaban la ética. La ética, el cuidado de sí, el cuidado de sí mismo y el cuidado de los demás. Hoy esa pregunta por la ética es una pregunta fundamental en la tierra. Y para darle sentido a la tierra, el homenaje a este gran poeta Hesíodo. La práctica de hoy, entonces, con don Carlos Osorio, consistirá en algunas... va a tratar de compartir su experiencia como agricultor, los cambios que se dieron en él, en su conciencia, desde el momento en que se dio cuenta que podía ser cultivador y de cultura, de una cultura y de un cultivo muy distinto y muy apartado de la gran expansión. Y Carlos Osorio se ha convertido en este momento en un baluarte de la cultura carmelitana. Contextualizarlos entonces un poco en lo que se vivió el domingo 21 de septiembre como primer día para la versión 9 del Foro Anual de Filosofía Estoa con el tema Sentido de la Tierra, les contamos entonces que estuvimos en un taller sobre siembra agroecológica y buenas prácticas alimenticias dictado por el señor Carlos Osorio. Él es un campesino que hace muchos años viene trabajando con todo lo que tiene que ver con el cultivo agroecológico. No les cuento más, vamos a hacer un pequeño resumen de toda la vivencia de los asistentes a este taller y a esta granja tan bonita que se encuentra ubicada en una de las veredas del Carmen de Viboral. Bueno, entonces muchas gracias por estar acá en mi finca, la granja Renacer. Como ya les decía antes, soy un campesino acá de esta región, la vereda La Milagrosa. Esta vereda está en límites de La Ceja y el Carmen de Viboral. De hecho, pertenece a los dos municipios. Por la parte civil pertenece al municipio del Carmen y por la parte eclesiástica al municipio de La Ceja. Bueno, yo llevo con este trabajo de la agroecología 20 años, que lo inicié a finales del 93 a raíz de un problema de salud que ocurrió por utilizar agrotóxicos durante 30 años de mi vida. Fui un jornalero. Que me gustaba era, o utilizaba más que todo, era la bomba para fumigar. Entonces se me intoxicó la sangre y de ahí fue que hubo que hacer este cambio de labor, cambio de agricultura y cambio también de mentalidad, porque realmente para uno hacer un cambio de la agricultura convencional a la orgánica tiene que también cambiar la forma de pensar, de actuar, de sentir, y la forma de relacionarse uno con el entorno en que vive, con el medio ambiente. Y por eso pues ya llevo una labor acá de 20 años, donde han habido algunas dificultades, pero también han habido muchos logros. Y por eso están ustedes acá. Si yo fuera un agricultor convencional, seguramente no tenía la oportunidad de tenerlos a ustedes aquí y empezando este foro tan importante que nos convoca en esta ocasión. Aquí encima, debajo de este costal, se supone que hay comida fresca que haya traído, pues, boñiga fresca, ¿cierto? Entonces ellas van buscando todas las tres cosas, huyéndole al sol, a la luz, y buscando lo que haya para comer, que es esta boñiga fresca. Entonces ellas se van pasando por aquí, lentamente, vea. Ellas no tienen afán. Lentamente, ni lenta, vea. Lenta, inexorablemente. Y entonces, lo que dijo el filósofo, eso es, eso le huyen mucho a la luz. Estaba filosofando en voz alta. Y entonces, ya en media hora ya está todo el costalado que yo puse ahí, toda la cantidad que puse encima del costal, ya está listo de echarlo ahí. A punta de costalazo lo va uno llevando allá. Les recordamos entonces que nos encontramos en la Casa Huerta ubicada en la vereda La Milagrosa del señor Carlos Osorio. Él nos contaba en el transcurso de la actividad que este espacio lo crea después de una enfermedad que tuvo en la sangre
por fumigar con agrotóxicos, y de ahí empezó un cambio de estilo de vida. Luego de este espacio también tuvo la posibilidad de, acompañado de sus hijas, crear otro espacio en la parte urbana del municipio denominado La Hojarasca, donde lo que se hace es multiplicar este tipo de experiencia con niños y con jóvenes, y también intentan tener una alimentación sana. Eso lo hacemos con el fin de que ustedes conozcan cuál fue la actividad que se desarrolló con los asistentes a este primer día del foro anual, y que conozcan cuál es la intención del tema El Sentido de la Tierra para el noveno foro de Filosofía Stoa. Pero entonces, en este momento, los voy a invitar a que veamos la entrevista realizada a una de las campesinas invitadas, la señora Inés, quien nos contará cuáles son sus apreciaciones y cuál es el balance que ella le puede dar a este primer día del foro anual de Filosofía Stoa. Carlos Osorio lo conocí hace algo más de un mes, he ido a Hojarasca, y por eso, y porque me gusta el tema de la filosofía y el tema que se está viendo hoy en relación a la tierra, me fascinó el tema, y lo que vine y lo que vi, espectacular, porque don Carlos Osorio sabe bastante, vibro con lo que él plantea, con lo que veo aquí, es perfecto. Las plantas con sus arvencias, respetando todo este proceso de no malezas, no hay nada malo. Los insectos incluso son buenos para ellas y no bajan la producción. Se ven unas plantas hermosísimas, sin venenos, sin agroquímicos. Una belleza, una espectacularidad. Esto es lo que necesitamos ahora, estar como está don Carlos, digamos, reconciliado con la tierra, con los insectos, con la vida, con la alimentación. Nada es malo, no hay que atacar nada, todo ayuda, todo es al contrario, armonía. Eso es lo que necesitamos ahora. Una de las frases utilizadas por don Carlos Osorio, quien fue el ponente para la charla del primer día de Foro Anual de Filosofía Stoa, fue: más que el cambio de trabajo, cambia mi forma de pensar. Esto lo hace con el fin de dar a conocer una experiencia desde lo personal, y con esta experiencia desde la agroecología ha podido visitar varios países, ha visitado Cuba, Chile y Argentina. Pero entonces, sin más preámbulos, también queremos mostrarles todo lo que vivió uno de los jóvenes como asistente por primera vez al Foro Anual de Filosofía Stoa. Él se llama Daniel y vino entusiasmado con la intención de poder hacer tejido con uno de los trabajos que viene realizando en una granja similar en el municipio de Guarne. En Hojarasca hicieron un encuentro de niños, era un taller en el que íbamos a cultivar, se iban a contar cuentos para los niños. Entonces vine con Maximiliano, mi hijo, estuvimos ahí en el evento, y ahí pudimos darnos cuenta de este encuentro. Ya hoy tenía que elegir entre el final de la convergencia nacional que se estaba realizando en Sachinanda o venir a este primer día del encuentro de filosofía. Y bueno, algo me jaló hasta acá, ¿cierto? Y me voy con completo, muy lleno, porque tomé la decisión correcta esta mañana al venir y encontrar que los medios de comunicación están tan involucrados aquí en el Carmen con el cambio, y poder estar en la granja de don Carlos por primera vez es muy satisfactorio para mí, como que me llevo las expectativas completas y poder terminar de hilar este tejido de conciencia. Me sorprendo porque de todas maneras se supone que están cerradas las puertas en muchos aspectos por el lado de las alcaldías y gobernaciones para estas propuestas alternativas, y que aquí en el Carmen se esté apoyando tanto a partir del mismo gobierno, los medios de comunicación estén generando ese cambio, pues muestra que estamos andando por un camino que sí tiene salida, que al principio quizás era más difícil, y líderes como don Carlos, que desde el principio
Tuvieron que empezar con las uñas, ahora tienen todas estas herramientas y el apoyo. Ojalá esto pueda multiplicarse y que los líderes de del lado gubernamental y político pues vengan y entiendan de fondo para poder que ellos nos sean también una palanca con respecto de otros municipios, iniciando el oriente antioqueño, pues que es donde estamos habitando, y después, ¿por qué no todo el país? Lo digo con ignorancia porque no sé cuántas cosas más positivas se estén haciendo desde las alcaldías. Vamos llegando entonces al final de esta primera emisión del Boletín La Puerta para el noveno foro anual de filosofía STOA con el tema El Sentido de la Tierra. Los invitamos entonces a que se programen mañana martes 23 de septiembre en la Universidad Católica de Oriente, en el Auditorio Monseñor Flavio Calle Zapata, a partir de las 6:30 de la tarde, con la lección inaugural El Sentido de la Tierra, noveno foro anual de filosofía STOA, por Ricardo Espina, director del foro. Y a las 7 de la noche tendremos la charla Caracterización y repercusiones del espíritu de la pesadez en De la División y el Enigma, Así hablaba Zaratustra, por el ponente Anderson Bolívar. Vamos a darles a conocer también las personas que apoyan este noveno foro anual de filosofía STOA: Instituto de Cultura del Carmen de Viboral, Alcaldía Municipal Prosperidad y Buen Gobierno, desde los 200 años de vida municipal del Carmen de Viboral, Foro STOA y Grupo Quinox, también la sala concertada con el Ministerio de Cultura de Teatro Tespis, Corporación Cultural, Confenalco Antioquia, Universidad Católica de Oriente, Confiar en la Cultura de la Cooperativa Confiar, Universidad de Antioquia, el Café de las Historias y Hojarasca Cultura Orgánica. También nos apoya el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia con Antioquia la Más Educada. Y es muy importante que ustedes sepan que el Foro Anual de Filosofía STOA para su novena versión fue el ganador de la convocatoria de concertación departamental, porque en la Más Educada están las oportunidades. Los dejamos entonces, los invitamos a que mañana vuelvan y nos sintonicen a las 6:30 de la tarde por Viboral Televisión. Y si quieren ver todos estos boletines, pueden ingresar a nuestro canal en YouTube Pueblo con Vida Cultura o Instituto de Cultura del Carmen de Viboral. Hasta una próxima oportunidad. Oh,